Buenas, mi nombre es María Vicente y seré tu profesora de estadística durante este curso académico. Quiero empezar dándote la bienvenida y poniéndome a tu disposición para ayudarte en todo lo que sea posible. La asignatura se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas con ejemplos y problemas resueltos. Estas clases prácticas de ejemplos y problemas resueltos van a ser con unas resoluciones detalladas paso a paso para que puedas seguirlas sin ninguna dificultad. Además, te proporcionaré problemas propuestos para que puedas prepararlos y puedas estudiar por tu cuenta. Comprobarás que tienes a tu disposición los vídeos y los ficheros con el contenido de los vídeos. Tanto de los vídeos teóricos como de los vídeos prácticos. Así que, por ejemplo, en los problemas tendrás a tu disposición el fichero con la resolución detallada paso a paso y el vídeo en el que, además de todo esto, yo introduzco mis comentarios y mis explicaciones. Una cosa muy importante que vas a encontrar en el aula virtual, además de la guía docente, es la llamada guía de estudio. En esta guía te voy a ofrecer una pauta para ver cómo debes ir estudiando la asignatura. Te voy a ir marcando el ritmo. Y ahí verás cuál es la estructura, la manera de seguir la asignatura, con la idea de que lo hagas de la manera más cercana a lo que serían las clásicas clases presenciales. Bueno, pues si el ritmo te lo voy a mostrar en la guía de estudio, en la guía docente, te hablaré de los contenidos y de la evaluación de la asignatura. Básicamente, los contenidos de la asignatura son los siguientes. Primero tenemos un bloque que es estadística e información, introducción. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la información estadística? ¿Para qué sirve? Un segundo bloque en el que comenzamos a hacer y a estudiar el análisis estadístico de una variable. Cada variable por separado. Un tercer bloque donde llevaremos a cabo el análisis bidimensional, análisis estadístico de dos variables. Un cuarto bloque que es el análisis de series temporales. Estos cuatro bloques constituirían lo que podríamos denominar estadística descriptiva. Y luego tenemos dos bloques al final, el quinto probabilidad y el sexto una introducción a la inferencia estadística. También en esa guía docente podrás encontrar la información relativa a cómo se lleva a cabo la evaluación. Bueno, en cuanto a la evaluación vamos a tener dos exámenes con una ponderación del 40% cada uno de ellos y un trabajo con una ponderación del 20%. El primer examen corresponde al bloque de descriptiva, bloques 1 a 4. El segundo examen corresponde a los dos últimos bloques, probabilidad e inferencia. Y el trabajo corresponde a los bloques 1 a 3, es decir, a la parte de descriptiva, salvo el último bloque de series temporales. Muy importante, si los exámenes ambos se realizan en la fecha oficial del examen, la fecha límite para entregar el trabajo también es la fecha del examen, salvo que el trabajo no se entrega en mano. Se envía a través del aula virtual, en particular a través de una tarea específica que se abrirá para ella. Evidentemente, para superar la asignatura hay que tener superados los dos exámenes y el trabajo. Si se suspende alguna de las tres pruebas, se irá a la convocatoria extraordinaria, pero las partes aprobadas quedan aprobadas para la convocatoria extraordinaria. En cuanto a la bibliografía, en la guía docente hay una bibliografía recomendada que en cualquier momento podemos comentar. Yo te puedo especificar qué libro es mejor para qué parte o para qué bloque de la asignatura. En cualquier momento me puedes consultar si necesitas más información o más ayuda.
Y bueno, estas consultas evidentemente no se refieren únicamente a la bibliografía, sino a cualquier aspecto, a cualquier duda que tengas con la asignatura. Te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del aula virtual, bien a través de mi correo personal, mariadevicente@urjc.es, y podemos hacer una tutoría por Teams cuando te venga bien, cuando sea posible y cuando yo tenga también disponibilidad. Seguro que encontramos un buen momento. Esto es todo. Un saludo y nos vemos pronto en el aula virtual.